Siéntate y cuenta qué ha pasado. En la muga han pillado a don Julián. ¿No os da don Julián? No ni salgo de al párroco don Julián. Lo que faltaba, cago en Dios. ¡Eh! Esa boca. ¡Está revuelta! ¿Pero qué mareas? Aquí no hay mar, ni playa, ni nada. ¡Que hay moros en la costa, Petra! ¿Entiendes? Mira, yo no quiero entender nada. Que vosotros dos pasáis mucho tiempo en la taberna y ya no sabéis ni lo que decís. De todos modos, con don Julián detenido, voy a casa sin misa ni confesar. ¡Que vamos a ir todos al infierno! ¡Al infierno! ¡Por Dios! Mercancía no había aparecido. Se encontraron junto a un caserío abandonado, encima de la puerta, un Cristo crucificado de madera, de esos de poner en la cocina, encima de la chimenea. Este nos protegerá para la vuelta, dijo uno. ¡Uy, qué Cristo más raro!, dijo el otro. Tiene cuatro clavos. Los de nuestro lado, los nuestros, tienen tres, solamente tres. Bueno, el caso es que con el Cristo crucificado de los cuatro clavos avanzaron entre los árboles y ya sería el alba cuando, cruzando un río, una sombra con una capa oscura gritó: ¿Quién va? Ellos se quedaron quietos e intentaron no moverse ni decir nada. ¿Quién va, cojones? ¿Quién está ahí? ¡Soy Cristo! Gritaron los otros dos, tirando a aquel Cristo y huyendo lo más deprisa que pudieron. Desde entonces, allí está el Cristo de los cuatro clavos, en casa de los Echeverría, que aquel guardia vendió o empeñó días más tarde, creyendo que era de valor por ser de contrabando, y resulta que no valía un higo.